¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hay preocupación en el barrio por estos dos casos que se conocieron en las últimas horas? Buenas noches. Sí, sí, hay mucha preocupación por esos dos casos y por también las medidas que se están tomando a partir de eso para prevenir otros casos y, bueno, otro un montón de cosas, cuestiones también que no están saldadas, como por ejemplo las del hambre, los comedores, violencia de género también. Entonces, realmente estamos muy preocupados. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Se han aislado los familiares de personas cercanas de estas dos mujeres que sabemos tienen contacto estrecho? Sí, en un principio no había medidas que se habían tomado, justamente las primeras medidas se tomaron por parte de nosotros los vecinos para poder alcanzarle asistencia psicológica y también víveres para que las vecinas y vecinos que están en esa situación puedan sostener esa cuarentena también. Nos pusimos toda la Asamblea de la Poderosa también a disposición y bueno, por sobre todo ahora sí están haciendo la cuarentena y también están esperando para que poder ver si tienen síntomas o no, si están afectados o no por eso también. ¿Existe el riesgo, el problema de que los mismos vecinos, algunos, no acepten esto y los estigmaticen, los señalen y los culpen por estar enfermos? Es el miedo, yo creo que es el miedo también todos, no solamente en el barrio, sino afuera también, todos estamos con mucho miedo, ya que es algo nuevo, algo que nadie se esperaba. Entonces sí, obviamente hay muchos vecinos que también están no están contentos con esta situación y bueno, esa es la manera quizás de expresarlo muchas veces, pero es todo por cuestiones del miedo a lo desconocido, en este caso esta enfermedad. ¿Estas personas tienen familiares de riesgo, personas mayores que pueden estar, por lo menos están controlados? Sí, hay personas mayores, la primera infectada justamente tiene a sus dos padres de 85 y 84 años, ellas son personas en situación de riesgo, que justamente tienen que estar en cuarentena y tienen que tener cosas elementales garantizadas, que hoy en día, más en ese sector del barrio, no están garantizadas, como por ejemplo acceso al agua, a la luz, que muchos días no lo tenemos. Son personas jóvenes, 43 y 36 años, ¿pero tienen enfermedades preexistentes? Sí, tiene, si no me equivoco, es asma y también problemas renales, y bueno, también hay cuestiones más básicas que son que estaban desempleadas también, digo, y eso no es menor frente a esta situación. Que, por ejemplo, digo, si no tenés un empleo, no puedes garantizar un plato de comida. Tenés que ir a un comedor, que hoy en día se triplicaron las demandas. O sea, están explotadísimos los comedores y justamente uno tiene que salir de su casa, porque si no los mata el virus, los termina matando el hambre. Muchas gracias. Hasta luego. 60.000 personas viven en el barrio 31, ya son los dos casos confirmados que tienen contacto estrecho, se está tratando de averiguar cómo se contagiaron, aparentemente, bueno, respetaron la cuarentena, pero bueno, ya son dos personas que son vecinas y que tienen familias de riesgo, comparten habitaciones muy precarias, así que preocupación de los vecinos y ya las autoridades han intervenido, primero se las llevó a una unidad para tomarles la fiebre, se confirmó después que tenían COVID-19 y están ahora internadas en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Impecable este informe, este análisis que hizo esta vecina, Javier, este reportaje que le hiciste sobre cómo viven en el barrio 31, la falta de higiene, esta necesidad de comida que hace que también se agolpen en los comedores, esta cercanía, lamentablemente no se puede hacer mucho más que acompañarlos porque viven en lugares pequeños y transitan, caminan en lugares pequeños. Bueno, por supuesto, el desafío ahora es de esas 13 personas aislarlas. La pregunta es dónde van a estar aisladas y cómo, ¿no es cierto? Porque obviamente estuvieron en contacto cercano. Y claramente también el desafío es hacer testeos allí, sí, a los obvio asintomáticos para que no siga el contagio, no se propague.